¿Qué tal, racita? Yo soy Contreras y este canal voy a contar todo respecto a las gorras, marca, noticias, historias y una que otra cosa más. Y si quieres saber cómo pasar de visera plana a visera curva, empecemos. Bueno, mi gente, pues en esta ocasión les quiero traer 4 métodos como para poder pasar de visera plana a visera curva. Así que a lo que vinimos, vamos a empezar con el primer método. El primer método, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de agua y vamos a agarrar aquí la gorra. Vamos a poner estas por acá, vamos a agarrar un poco de agua. Recordemos que la visera va a ser rígida, la cual al momento de ponerla en agua, pues lo que va a hacer que vamos a hacer esto se vuelva endeble. Y vamos a hacer esto para que en el momento que se vuelva suave, vamos a moldarla a la forma que queramos. Así que vamos a agarrar el agua y pues vamos a mojarlo. Les recomiendo que esto lo hagan en el momento que ustedes laven su gorra, pues aprovechando que se va a mojar, aprovechan este paso y pues no se evitan estar mojando nada más la visera. Checamos que se moje bien la visera para que la podamos amoldar. Recuerden agarrarla de forma cuidadosa para que no se amolde de una forma errónea o que no querramos. Y una vez mojada, vamos a buscar una base en la cual vamos a poderla poner, amoldarla para que de esa forma. Aquí podemos ver que esta cajita tiene esa forma, aquí para que le dé esa forma curva. Pero también podemos ocupar otras cosas que tengamos en casa. En este caso, podemos igual ocupar este casco que, como ven, es redondo. O igual en casa podemos tener lo que es una jarra. Una jarra que, como podemos ver, tiene una cara que tiene esa forma curva, que podemos ocuparla. Vamos a ocupar esto para que vean que es factible y si se puede ocupar esto. Aquí la mojamos, recuerden que vamos a mojarlo bien para que podamos amoldarla. Vamos a ponerla aquí. Y con un poco de presión vamos a hacer que la visera se amolde a la jarra. Como les digo, les recomiendo que esta parte sea amplia para que tenga una forma circular de forma tranquila y no tenga una pronunciación bastante grande. A no ser que sea tu gusto, pero para mí está perfecto. Pero ni modo que nos quedemos así todo el tiempo hasta que seque. Así que podemos agarrar alguna liga. En este caso vamos a agarrar una agujeta de tus tenis, de tus spikes. Y vamos a ponerla debajo del recipiente para así amarrar la gorra por la parte de arriba. Pero para que en el momento de que tú la amarres y no dañe exactamente esta parte de tu gorra, podemos ocupar un trapo, el cual vamos a poner la gorra y que aparte que sirve para que seque, va a servir para proteger a la gorra de que se lastime en el momento de que uno haga presión al momento de amarrarla. Así que uno agarra y ya, como está protegida la gorra, vamos a apretar de la manera requerida, no tan fuerte porque se puede dañar a pesar de que lo estemos cubriendo con el trapo, y pues no tampoco tan floja porque se va a mantener recta y pues no va a servir de nada. En este caso yo nada más quedaría esperar hasta que se seque. En ese siguiente método lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar esta cajita para que ahora vamos a ocupar la misma técnica de amoldar, pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a mojar nuestro trapito y vamos a ocupar la plancha. Así que en vez de mojar la visera, lo que vamos a mojar va a ser el trapo, el cual va a servir de protección al momento de que empecemos a pasarle la plancha a la visera. Vamos a exprimirlo para quitarle el agua que quede de más. Vamos a hacer que esto esté húmedo, porque obviamente no vamos a aplicar la plancha directamente sobre la gorra. Así que vamos a agarrar el trapo aquí como protección para que nos sirva. Y agarraremos la plancha y le iremos pasando encima de la visera. ¿Y por qué lo pusimos de encima de la cajita? Pues porque la cajita, como tiene esa forma, pues nos va a servir para que le vamos a dar forma. Así que, como les digo, aquí va a servir como tipo vaporizador que le vamos a estar dando y con el agua se van a dar cuenta cómo sale vapor y le va a hacer que le dé una forma excelente. Aquí con cuidado, porque si no nos quemamos nuestra gorra, quemamos nuestra mano, nuestra tela y pues va a ser catastrófico. Recuerden que esto tienen que hacerlo con mucho cuidado porque la verdad se calienta bastante. Obviamente por la plancha va a estar caliente
y por el agua se va a humedecer y igual va a estar bastante caliente. Tengan en cuenta que vamos a tratar de centrar lo más que podamos nuestra gorra, porque de no hacerlo, nuestra al momento de plancharla, pues va a quedar chueca nuestra visera, va a quedar más curviada sobre un lado, pero pues es lo que no queremos, así que vamos a estarle dando hasta que ya terminemos y vamos a ver qué tal queda. Y como observa, la viserita va a empezar a agarrar forma, visera curva. Aquí no lo dimos a tan a detalle para que lo pudieran observar, pero ya lo centramos poco a poco para que agarre esa forma. Pero pues qué tal, cómo lo están viendo, digo que se va a ver súper bien ya al momento de dar esos detalles y que se seque, va a quedar perfecta. Y aprovechando, raza, les recuerdo que le voy a rifar una gorrita cuando lleguemos a 500 suscriptores. Espero ya estés suscrito y si no lo estás, ahí está el botoncito para que te suscribas, le des like al canal para que compartas y todo. Y yo estaré avisando cuando lleguemos a los 500 suscriptores cómo va a ser la dinámica. Así que igual, de pasada, síguenos en las redes sociales porque por ahí lo voy a avisar. Y así que estate pendiente. Así que sigamos con los demás tips. Pero pues les quería comentar que esto va a ser, al momento de pasar una visera plana a una visera curva, va a ser mal para la gente que le gustan las coronas altas. Como podemos observar, aquí va a estar la corona alta, pero en el momento de que nosotros vamos a querer doblar la visera, la corona, ¿qué va a hacer? Se va a echar para atrás y va a hacer que se pegue más a nuestra cabeza. Así que recordemos que en el momento que esté aquí la gorra, vamos a quererla doblar, se va a echar para atrás. Así, pero pensemos, si en el momento de doblar la visera, eso se echa para atrás, si podemos lograr que esto se eche para atrás, obviamente esto se va a doblar automáticamente. Así que si observamos, vamos a agarrar de acá la parte de la gorra y la parte de atrás, y automáticamente en el momento que nosotros jalemos, ¿cómo va a ser la visera? La visera se va a doblar, lo podemos ver de frente se lo vamos a mostrar de frente. Vamos a agarrar como de momento de que empezamos a jalar, la visera poco a poco va a agarrar esa forma curva. En este caso lo que haríamos es lo mismo, podemos ocupar la técnica de echarle un poco de agua para que se suelte un poquito. Agarramos, podemos hacer un pedazo de madera, podemos agarrar tela o algo que haga que la gorra empiece aquí a crear volumen, y pues poco a poco, en el momento de que nosotros hagamos con la herramienta que tengamos que se quede de esta forma, la vamos a dejar aquí hasta que ya se quede con la forma requerida, con la forma que nosotros queramos. Solamente que recuerden que no nos debemos exceder en las cosas que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el momento esta parte puede dañarse, puede jalarse, puede fracturarse. Pero pues ese también es un tip bastante bueno y espero lo ocupen ustedes. Y ya por último, el tip que igual les recomiendo bastante va a ser tus propias manos. En el momento que te pongas la gorrita, va a estar moldeándola cada que te la pones. Supongamos que es esta, empezamos acá poco a poco a moldearla hasta que agarre la forma que tú requieras. Unos ocupan a veces igual una pelota de beige para moldearla, pero esto es de puro gusto, ya que puede ser cualquier otra forma redonda, ya que puede ser un cilindro, como vimos puede ser algo curvo, que lo ponemos y lo moldeamos, pero pues yo les recomiendo que sea con las manos. Y de preferencia no así nada más, porque nosotros como que lo movemos de diferentes maneras, de diferentes ángulos. Les recomiendo que te la pongas en el momento que la ocupes y estés acá, con ambas manos, acá no con uno porque se jala. Con ambas manos estamos acá, moviéndola, amoldándola a nuestro gusto, y con el paso del tiempo va a quedar perfecta, de forma natural, y pues se va a ver súper bien. Y algo que les quiero decir clarísimo, he visto, hasta la misma página vi que lo subió, que agarramos la visera y lo meten en una taza, pero yo no lo recomiendo para nada, porque si podemos ver la taza, observa la taza de tu casa, el diámetro es muy pequeño y en el momento que nosotros queramos meter la gorra, se va a doblar demasiado. El problema es que con esa técnica podemos fracturar la parte de en medio y no nos dicen cómo evitarlo. Esto se puede evitar que desde antes que empieces tú a doblarla, le podemos poner
como vemos una pelota de béis, le podemos poner un tubo, algún cilindro, una latita que tengamos de forma cilíndrica que tenga esa curvatura, para que en el momento que nosotros queramos doblarla, automáticamente esto nos va a evitar que se dañe la parte de acá, va a evitar que se dañe, porque por más duro que la apretemos, la pelota crea una barrera, crea un volumen que va a evitar que esta parte se doble de más. Porque si lo quitamos y lo doblamos, esto fácilmente se puede doblar como si fuera una hoja y pues nosotros no queremos que pase eso. Así que recuerden, antes si quieren seguir ese paso de la taza, que yo no lo recomiendo, asegúrense de proteger antes su gorra. Pero pues si no, ya les puse aquí otros tips, 4 tips súper buenos que la verdad espero les sirvan a ustedes. Y pues quiero que si les sirven le den like, si les pareció útil, suscríbanse. Igual sigan nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Y pues recuerden que vamos a enviar unos saludos, que recordemos que si quieres que aparezca, síguenos en las redes que ya pusimos en pantalla. Así que empecemos con los saludos. Un saludito a Mario Martínez, otro a Aileen Guirén, otro a Revillas Pitts, a HP Mitzi, Ernesto Cortés, a Torral Banat. Y obviamente 2 saluditos especiales, uno al gran amigo que siempre apoya el canal, a Jorge Otilio, y otro a mi gran amigo Cristian Gopar, que igual espero sigan apoyando. Y pues recuerden seguirnos en las redes sociales, apoyar aquí el canal, denle like si les pareció útil estos tips. Y pues quiero ver que alguna de sus gorras quede súper genial, con la visera súper curva. A mí la verdad, esta, como ven, así rapidísimo, ya se curvió, se ve súper bien. Este tip con la plancha, con un trapito, la ponemos, su moldecito, y va a quedar genial. No necesitamos una taza. Así que recordemos que este tip lo vieron en Contreras Caps, y así que espero les sirva bastante. Y pues recuerden, Racita, yo soy Contreras. Y todo con las gorras. ¿Soy Contreras?